Sean bienvenidos a una edición más de Jornada NBA. Recuerda ir a nbatienda.com y encontrarás artículos increíbles de tus jugadores y equipos favoritos. Soy Alfredo Gallegos y nos vamos directo y sin escalas. Empezamos con los Bucks y Knicks. El mayor anotador fue Jalen Brunson con 36 puntos. Giannis Antetokounmpo respondió con 28. Y Julius Randle también apareció con 26. Bobby Portis fue otro de los destacados con 23 puntos y 11 rebotes. Milwaukee dominó el juego. Los visitantes lideraron el marcador prácticamente de inicio a fin. Y consiguieron la victoria 130-111. Uno de los partidos más esperados esta jornada entre los Celtics y Clippers, que no contaban con su estrella Kawhi Leonard. Por Los Ángeles, Paul George consiguió 21 puntos. Por Boston, Jason Tatum cumplió con 30 unidades. Los Celtics dominaron el partido y antes del descanso ya tenían una buena ventaja. Para el segundo tiempo, el escenario continuaba igual. Jaylen Brown también apareció y terminó con 24 puntos, y así ayudó en la tranquila victoria de Boston de 145 a 108. El duelo entre Pelicans y Rockets fue electrizante. Partido muy equilibrado y la diferencia en el marcador nunca superó los 7 puntos en ningún momento. El mayor anotador fue Alperen Şengün con 37 puntos, además de coleccionar 11 rebotes. Jabari Smith Jr. hizo 26 más 11 rebotes, tremendo doble-doble. Por Nuevo Orleans, Zion Williamson respondió con 28. Partidazo de Tommy Daka, con hermosos lanzamientos. Tras mucha paridad en el marcador, el enfrentamiento se decidió en los últimos momentos. Y luego, Houston fue más eficiente y logró controlar el partido. Marcador final 106 a 104. Ahora vámonos con el Denver contra Charlotte. Y aquí está la lista de destacados individuales que fue larga. Fueron Michael Porter Jr. con 22 puntos. Pop it to Jokic. Alley-oop to Porter, who puts it away. And the Nuggets have their first lead. Y Miles Bridges también con 22. Los Hornets dominaron la primera mitad y llegaron al descanso con ventaja. But it'll stay with a good guy. Pero los Nuggets pusieron resistencia en el tercer cuarto. Los actuales campeones hicieron un parcial de 30-9 y tomaron el control del partido. Luego, bastó con administrar y confirmar el triunfo por 102-95. Indiana recibió a Orlando. Otro partido muy parejo con ambos equipos contestando en ambos lados de la cancha. Gran actuación de Paolo Banchero con 34 puntos. Travis Haliburton respondió con 29 puntos y 14 asistencias. Tremendo doble-doble. El mejor momento de los Pacers fue en el tercer cuarto. En ese momento el equipo de casa se lució con rapidez y eficacia. Pero duró poco. El Magic fue más consistente en la recta final y garantizó la victoria 117 a 110. Atlanta recibió a Memphis. El destacado fue Ja Morant con 30 puntos y 11 asistencias. Dejounte Murray también levantó la mano con 26 puntos. Desmond Bane fue el mayor anotador con 37 unidades. Y Trey Young con 30 puntos y 3 asistencias. Trey.
El partido fue muy equilibrado, con 14 cambios de liderazgo en el marcador y empatado hasta 12 veces. Pero en los últimos minutos, los Grizzlies fueron mucho mejores. Dieron el golpe de autoridad y consiguieron la victoria 125 a 119. Detroit visitó Brooklyn. El jugador que más aportó en ataque fue Michael Bridges con 29 puntos. Los Nets dominaron el marcador desde temprano y en el primer cuarto se alejaron. Los Pistons lo intentaron, lucharon todo el tiempo. Cade Cunningham terminó con 22 puntos. Pero no fue suficiente, Brooklyn siguió marcando el ritmo. Al final, Brooklyn ganó 126 a 115 y esta es la derrota 26 consecutiva de Detroit. Toronto se enfrentó a Utah. Lauri Markkanen anotó 30 puntos. Solo quedó detrás de Scottie Burns, que tuvo 32 y también coleccionó 14 rebotes. Los Raptors dominaron la primera mitad y eran amos y señores del partido. Al regreso del descanso, parecía que el ritmo sería el mismo. Pero el Jazz despertó y empezó a sacar su mejor versión. Jordan Clarkson, que terminó con 30 puntos, comandó la reacción. Utah hizo un increíble parcial de 41 a 21 en el último cuarto. Le dieron la vuelta al marcador y consiguieron la victoria 126 a 119. Otro de los partidos más esperados de esta jornada fue el choque entre Thunder y Lakers. ¿Y qué juego tan más emocionante? Para Oklahoma, ¿quién más sino Shai Gilgeous-Alexander? La superestrella del Thunder anotó 34 puntos. Los locales hicieron todo para detener a LeBron James. Pero no podían con el rey. LeBron fue el que más anotó con 40 puntos. Él fue el hombre del partido. Los Lakers aprovecharon y los fans se deleitaron. Anthony Davis consiguió un doble-doble con 26 puntos y 11 rebotes. Chet Holmgren también respondió con 19 puntos y 10 rebotes. Pero la noche fue del Rey LeBron. Con el brillo de LeBron James, fue victoria para los Lakers 129 a 120. Chicago recibió a Cleveland. Todos los titulares del juego tuvieron 10 o más puntos. DeMar DeRozan cumplió con 21 puntos. Quien más anotó fue de los Cavs, Max Strus con 26. El enfrentamiento fue bien disputado, pero con Cleveland al frente la mayor parte del tiempo. En la recta final, los Bulls intentaron remontar el marcador. Pero ya era tarde, los Cavs mantuvieron la diferencia y lo hicieron bien. Marcador final de 109 a 95. Victor Wembanyama de los Spurs tuvo un problema en el pie mientras calentaba y no pudo jugar ante los Mavs. El inicio fue bastante equilibrado. Lentamente Dallas aumentó la diferencia. El mejor anotador de San Antonio fue Jeremy Sochan con 23 puntos. Pero la estrella del partido fue Luka Doncic. Triple doble para él con 39 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Los Mavs no tuvieron dificultades en la segunda parte y cerraron el duelo sin problemas 144 a 119. Portland visitó a Golden State. La primera mitad fue emparejada, de toma y daca. Ninguno de los equipos tomó gran ventaja y el marcador fue muy parejo. Aún así, los Warriors volvieron a desplegar su mejor baloncesto.
La segunda mitad de Golden State estuvo imparable. Klay Thompson fue el hombre del partido con 28 puntos. Stephen Curry terminó con 27. Los locales no tuvieron problemas para vencer a los Blazers, con marcador final de 126 a 106. Para cerrar la jornada, vámonos con el duelo entre Sacramento y Minnesota. Por los Wolves, Rudy Gobert tuvo 21 puntos y 17 rebotes, y Anthony Edwards 34 puntos y 10 asistencias. Por los Kings, Darren Fox anotó 27 puntos. Minnesota fue mejor en la primera parte y aprovechó la superioridad antes del descanso. Herter, blocked by Gobert. Up ahead and oh my, Edwards, the violent throwdown. Roll of Grinch. Al regreso las cosas fueron más parejas. Y mira que Domantas Sabonis marcó un triple doble con 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Pero ni eso fue suficiente. El mejor equipo del oeste demostró su buen momento y ganaron otro juego con marcador final de 110 a 98. Vámonos a repasar la tabla general de ambas conferencias. Los Celtics lideran el este con 22 victorias. En segundo lugar están los Bucks. Sixers, Magic y Heat completan las primeras 5 posiciones. Los Caps afianzan en el séptimo lugar. Difícil temporada para los Hawks y Raptors. En el oeste, los Timberwolves siguen en la cima. Los Nuggets están acechando. El Thunder sigue en el tercer lugar. Kings, Clippers, Mavs y Pelicans con 17 victorias. Lakers y Warriors aparecen en noveno y décimo lugar. Esto fue todo por hoy, queridos amigos de NBA México. No se olviden de ir a nbatienda.com, dejar su like en el video y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo.